Bueno, Alex, después del partido, de las buenas sensaciones, ¿no? Goleada, no sé si tan esperada como fue el resultado o no, pero después de eso supongo que mucho más fácil el entrar en dinámica de semana, como hablamos en la rueda de prensa anterior. Y ahora frente a un Langreo sexto, un equipo correoso, el asturiano, que bueno, lo hablábamos ahora, ¿no? Viene de una racha, o venía de 6 empates seguidos, perdió, ganó y bueno, no sé qué equipo esperas y cómo estáis vosotros. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, aprovechar también públicamente la rueda de prensa para mandar un mensaje de ánimo y de fuerza tanto a Gonzalo como a su familia por la noticia que hemos tenido hoy. Y bueno, a partir de ahí, respecto al partido anterior, pues no quiero ser hipócrita con mis palabras, y si la semana anterior decía que no queríamos mirar mucho para atrás, en este caso tampoco podemos volvernos locos con una victoria. Evidentemente que, como dices, nos ha ayudado mucho en el inicio de semana. Necesitábamos, en este caso un martes, de volver a las sesiones de entrenamiento, pues bueno, con una sonrisa en la cara. Y por el otro lado, creo que nos tiene que ayudar a nivel de confianza, sobre todo desde el punto de vista individual del futbolista, ¿vale? Evidentemente que nuestra realidad clasificatoria no ha cambiado mucho, que es una victoria que necesitábamos, pero que de momento no tiene demasiada trascendencia en ese sentido. Pero sí que creo que a nivel de esas sensaciones que estábamos buscando, de ese premio que el equipo y que los futbolistas merecían, pues bueno, creo que sí que nos puede dar ese salto respecto al aspecto psicológico, como digo. Y bueno, en este caso nos visita el sábado el Langreo, un equipo que lleva prácticamente desde el inicio de temporada en la parte de arriba, siendo bastante regular, y a partir de ahí, pues bueno, es cierto que ha tenido una racha de empates, que bueno, hoy Calero lo decía en rueda de prensa, ¿no? Los empates desde el punto de vista de dinámica no son malos, pero a nivel muchas veces de puntuación te hace no sumar lo que un equipo quiere. Pero evidentemente que, ya digo, un equipo que fuera de casa viene de los 4 últimos partidos no perder, ganar en la última visita al Rayo Cantabria, por lo tanto un equipo muy competitivo que fuera de casa se adapta muy bien a los diferentes campos, y luego, pues bueno, ya digo, un equipo que viene demostrando un buen nivel durante toda la temporada, y por lo tanto, si queremos volver a tener esas opciones de ganar y en este caso hacerlo en casa, pues tenemos que hacer un partido nuevamente muy completo, como sí que hicimos el sábado pasado. Su entrenador reconoce que le gusta mucho la Arandina y también comparte que igual merece más puntuación de la que tiene. Y dice que la situación que está viviendo esta temporada tiene mucho que ver con cómo acabaron el año pasado, que fue una salvación un poco agónica, pero esa confianza de la plantilla le ha permitido también este año llegar tan lejos. Es un buen espejo, ¿no?, en el que mirarse. Viví en directo uno de los partidos clave de esa salvación del Langreo en la Casa del Cristo Atlético, cuando quedaban 2 jornadas, y fue una victoria para ellos clave, porque condicionaba un poco ya la situación a un rival directo como era el Cristo, y a partir de ahí, bueno, consiguieron la semana siguiente certificar esa permanencia, y por supuesto que les dio lógicamente la continuidad en la categoría, y a partir de ahí el poder crecer en base a esa salvación. Y bueno, pues ya digo, creo que este año están haciendo muy bien las cosas, han utilizado ciertas bases de la temporada anterior y que luego han ido matizando tanto a nivel colectivo de juego como también con ciertas piezas que han incorporado y que se han adaptado muy bien a lo que el míster y a la propuesta que han hecho, y que por ello están ahora mismo en la parte alta y llevan, ya digo, toda la liga, y que si siguen un poco en esa dinámica competitiva, estoy seguro de que van a tener opciones de jugar el playoff hasta el final. Quizás la única pega es un poco cómo se reconstruye esa posición de central con la lesión de Pesca, la lesión previa también de Fer, solo queda Joaco como único central natural, ¿no? Bueno, tenemos en este caso, bueno, tiene en este caso Pesca ahora en unas horas la prueba, que esperemos que sea definitiva para saber el alcance exacto de la lesión. No ha podido entrenar durante la semana, y sí que toda la sintomatología y el mecanismo de cómo se lo produjo, pues hace pensar que pueda tener una rotura en la zona del isquio, pero bueno, vamos a esperar todavía ese diagnóstico definitivo. Pero a corto plazo, como dices, para el partido del sábado aquí en casa, pues tenemos esas 2 bajas en esa posición. Es cierto que no solamente tenemos a Joaco, porque tanto Davy como Barona pueden actuar perfectamente de central. Es más, hace 2 semanas en Villalba hicieron de pareja de centrales. Joaco y Davy hicieron un gran partido, y Barona, ya digo, una de las características por las cuales decidimos incorporarle era esa polivalencia tanto en ambos laterales como en la posición de central, y por lo tanto, pues bueno, es cierto que son 2 bajas importantes, tanto la de Pesca como la de Fer, pero que no nos puede servir de excusa. Sí que sabemos que tenemos esa condición, pero ya digo, confiando plenamente en los jugadores que tenemos disponibles.
Santa, el ánimo, ¿no? Que le decíamos también a Navares, ¿no? Cambia un poco todo, ¿no? Cuando se consigue una victoria como la del otro día, y eso supongo que os da un poco más de aliento, ¿no? Para lo que se viene, ¿no? Quedan 10 jornadas todavía para el final, la distancia todavía es muy amplia, ¿no? Respecto a poder luchar directamente por el play-out, por la salvación, pero bueno, mucho mejor llegar a un partido como el de Langreo de esta manera. Sí, la verdad es que bueno, fue una victoria que necesitábamos, llevamos mucho tiempo sin conseguirla, y bueno, la verdad es que, como ha dicho Alex, al equipo nos ha sentado bien, nos ha dado confianza, nos ha hecho ver que no estábamos tan lejos como podíamos verlo hace una semana, y bueno, espero que nos dé confianza. Además, venimos ahora a casa, que nos están dando los resultados, pero estamos dando un buen nivel, creo. Y bueno, a ver si sigue así, que la gente se enchufe y poder ganar el Langreo. El partido del Langreo uno entiende, ¿no? Que no va a ser tan abierto, ¿no? Como el del filial de Valladolid, que va a ser muchísimo más trabajado en la táctica, de mucho más trabajo, de estar muy pendiente de los mínimos errores, ¿no? Sí, la verdad es que son rivales muy diferentes. El Valladolid, al ser un equipo más joven, pues puede ser más ofensivo, dejar más espacios en defensa, como pudo pasar el fin de semana pasado. Y el partido del Langreo, pues bueno, a mí me pareció un equipo muy compacto, como dice Alex, muy completo, sobre todo cuando se pusieron por delante. La segunda parte fuimos a atacarles y tampoco les generamos grandes acciones, defendían muy bien y me pareció un equipo que sabe a lo que juega, un buen equipo, y por eso está ahí en la clasificación. Un empujón puede ser este partido, sobre todo para acumular una segunda victoria consecutiva, para seguir sumando y para seguir creyendo, ¿no? Que todavía las matemáticas digan que están muy lejos. Sí, está lejos, pero como dices, puede ser clave. Al final no hemos enganchado esa racha de puntos durante el año. 6 puntos en 2 jornadas para nosotros sería clave, sobre todo para la confianza. Cuando tú vienes de una racha tan negativa, pues bueno, el jugador pues no piensa que lo puede hacer, pero bueno, creo que sería muy importante, que no hay rivales de la zona de abajo que se enfrentan entre ellos, así que creo que sería muy importante. Supongo que también hay un poco ganas de revancha, ¿no? Por cómo fue el partido en la ida, aunque fueron acciones ya de terceros, pero con ganas de darle la vuelta a esos partidos. Sí, bueno, como dices, nosotros ahí no podemos decidir, ahí en el momento el partido estaba muy igualado, el árbitro tomó una decisión, yo creo que errónea, pero bueno, la verdad es que estamos con muchas ganas de jugar, además la afición estos últimos días ha respondido, ha habido un gran ambiente estos días en casa y bueno, también queremos darle una victoria porque desde la jornada 1 aquí no hemos podido y se la merece. ¿Qué tal te has encontrado? ¿Tuviste esas molestias? ¿Ya has vuelto a entrenar con normalidad? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Sí, bueno, la verdad es que es un poco raro porque no estoy acostumbrado a lesiones. Por suerte, desde que estoy aquí y antes no había estado lesionado. Y bueno, al final las lesiones musculares, sobre todo esas 3 semanas, ese mes que estuve lesionado, pues bueno, es difícil porque no acabas de estar bien, sobre todo porque es tema muscular. Pero bueno, desde hace un par de semanas ya me encuentro bien. Estoy a disposición de Alex y del equipo y bueno, preparado para jugar.